parte de tu historia. Aprender es mucho más que estudiar. Universidad Abierta Interamericana. www.uay.edu.ar. El futuro sos vos. Acabado y esto es Educación y Sociedad. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo está usted? Bien, buenas tardes. Buenas tardes, lo presento. Estamos con el ingeniero Mario Tonelli, usted es director operativo de Ecoplas. Bueno, cuéntanos un poquito qué es Ecoplas. Ecoplas es una asociación civil sin fines de lucro cuyo principal objetivo es el cuidado ambiental, la valorización de los plásticos y la sustentabilidad de la industria plástica. Esa es la tarea principal nuestra y actuamos básicamente en las áreas gobiernos con todos los contactos con legisladores. En el área educación tenemos mucha actividad, que es lo que vamos a hablar ahora. Tenemos mucho contacto también con instituciones como el INTI, el IRAM, diversas universidades por estudios técnicos de diversas índoles. Y el tema comunicación. El tema comunicación para nosotros es importantísimo y tenemos... Exacto. Continuo contacto con periodistas, intercambiando información sobre nuestro tema. Bueno, cuéntanos ahora puntualmente. Primero le quiero preguntar una pregunta básica. ¿Qué es plástico? Hay muchas clases de plástico y si todos los plásticos se pueden reciclar. Bueno, dice muchas preguntas, no una sola. Sí, en realidad plásticos es una palabra general. Así como metales, es una palabra general, existe metales, existe el acero, el bronce, el aluminio. En plástico existen distintos tipos de plásticos. Existe el polietileno, polipropileno, PVC, el PET. O sea, son distintas familias que están englobadas en el término genérico de plásticos. Pero son distintos tipos de plásticos. Y todos los que se usan normalmente en envases, en las góndolas de los supermercados, etcétera, son termoplásticos, o sea, son reciclables. Termoplástico significa muy sencillamente que el plástico se calienta, se funde, se vuelve a moldear y se vuelve a hacer nuevamente otro material. Otro material. O sea, tiene un ciclo de reciclado que se funde y se vuelve a producir nuevamente un material reciclado. Por eso es tan importante que la gente aprenda a separar la basura. ¿Está bien dicho basura? Residuos. En realidad son residuos sólidos urbanos, ¿no? O sea, los residuos domiciliarios de nuestros hogares es la principal... es el principal objetivo, digamos, y es el primer eslabón de toda la cadena. Si no se separan bien los residuos sólidos de nuestros hogares, no se puede reciclar. Claro, o sea, lo fundamental es educación pura. Educación pura, y ahora vamos a hablar de algunas acciones que nosotros llevamos a cabo para facilitar la separación en los hogares. La separación en los hogares de todos los productos reciclables, no solo plásticos, sino también papel y cartón, metales,
Vale, la aclaración, no solo el plástico se puede reciclar. Sino que en la bolsa verde de reciclable tiene que ir todo lo reciclable, vidrio, metales, plástico, papel, cartón, etcétera, y todos los tipos de plásticos. Y de ahí lo recogen los recicladores urbanos, los llevan a los centros verdes, ellos los clasifican, los separan en distintos materiales, incluso dentro de la familia de los plásticos separan por un lado fardos de PET, fardos de polietileno, distintos tipos de fardos. A ver, ¿PET qué sería? ¿El PET es una botella de gaseosa? PET es la botella de gaseosa y la botella de agua mineral. Es el uso típico del PET, digamos. Y ese va a una bolsa verde, que ahí las estamos viendo, para después poder reciclar. Para poder reciclarlo, exactamente. Y, por ejemplo, no, disculpe mi ignorancia, esto que puede ser una cartuchera está hecho totalmente de material reciclado, o sea que esto anteriormente pudo haber sido una botella de PET. No, en ese caso es una tela de polipropileno que se usó en una bolsa de esas que se usan para cebolla, para papas. Ah, mira, o sea que es con bolsas que se ve, exactamente, eso también se recicla y después está cubierto con una película de polietileno que se pega, que también es película reciclada. Y eso está hecho por la cooperativa El Ceibo. Ah, muy conocida, aparte de la cooperativa El Ceibo. El Ceibo, que es una de las cooperativas más conocidas en la capital, que está ahí en Retiro. Y ellos tienen un taller en el cual hacen todas artesanías a partir de material reciclado y ese es uno de ellos. Y puedes hacer una regla y puedes hacer todo, toda la regla, transportador, todo. Claro, esa regla, por ejemplo, está hecha a partir de 4 vasos de poliestireno expandido. Ay, ¿qué es el poliestireno? El poliestireno expandido es lo que se llaman los vasitos de telgopor, para ser más claro, ¿no? Los conocidos como los vasitos esos aislantes. Que todos usamos. Digamos. Que todos usamos y que dan los locales de comida rápida, todos ese tipo de cosas, esos vasitos aislantes, muy livianos. Eso es totalmente reciclable. Sí. Y esa regla está hecha con 4 vasitos de esos reciclados. Se transforman en 4 vasitos que tirás a la los tenés que poner en la bolsa limpios. Son vasos para bebidas. Tampoco es tanto trabajo realmente. O sea, son en general bebidas, que puede ser agua, Coca-Cola, bebidas gaseosas, que vienen generalmente limpios y se reciclan perfectamente. Y esos vasos o esos envases, ¿no? Se deben comprimir y se funden a altas temperaturas. Ese material primero tiene un proceso de molienda, luego se compacta. Se hace como un scrap, se hace una especie de escamas, luego pasa por un sistema de compactación, se pone en un extrusor, se funde. Y se sacan los pellets y los pellets se ponen en la inyectora que inyecta esa regla. Yo lo entendí, espero que la gente que nos esté otros materiales. Pero básicamente el proceso de reciclado es como expliqué antes. Al ser termoplástico, el material se funde por calor, muy baja temperatura. No hace falta mucha temperatura, típicamente 180, 200, 300 grados centígrados. Se funde el material. Una vez que está fundido, se puede moldear a un nuevo material, que en el caso de los vasos de telgopor, para que todo el mundo lo conozca, se transforma en una regla, por ejemplo, en otros artículos. Y ahora le voy a hacer una pregunta media odiosa. Ingeniero, ¿qué pasa cuando un producto tiene varias clases de plástico? O sea, la tapita es de una clase, la botella es de otra clase. ¿Me explico lo que le quiero? Sí, perfectamente. Yo tengo sí. que sacarle la tapita, ponerla en una bolsita, la parte de abajo en otra bolsita, o es importante para que el producto esté hecho todo con el mismo tipo de... ¿Eso es factible, que un producto esté hecho con todo el mismo tipo de plástico? No, en el caso, por ejemplo, de las botellas de gaseosa y de aguas, que tienen 3 componentes, básicamente, que es la botella, que es de polietileno terephthalato, que es de PET, que eso es lo que se recicla, la etiqueta que es de polipropileno y la tapa. La etiqueta me olvidaba. La etiqueta que es de polipropileno y la tapa que en el caso del agua es de polietileno de alta densidad y en el caso de las gaseosas con gas es de polipropileno. Eso no hace falta separarlo. Se puede sacar la tapa, digamos, para poder compactarla. Pero la etiqueta va, porque lo que sucede es que la industria recicladora recibe el fardo. Y lo primero que hace es molerlo. Entonces, una vez que están molidos, se forman escamas muy pequeñas.
Esas escamas pasan por una batea de lavado. Y en la batea de lavado, el PET es más pesado que el agua y se hunde. La etiqueta de polipropileno y la tapa, que es más liviano que el agua, flota. Y ahí entonces queda separado automáticamente en forma muy fácil, muy fácil. Y ahora me gustaría mostrar a la gente esta manito, que esta es la manito que algunos productos ya tienen, que te indica que es un producto reciclable. Que esto es bastante importante realmente que toda la población lo conozca, ¿no? Porque, bueno, hay que ayudar a que se compren productos que están en envases que son absolutamente reciclables. Ah, me dicen que lo van a enfocar directamente, pero cuéntelo usted. Sí, básicamente la manito es una marca registrada por Ecoplas, que venimos trabajando ya desde hace 3 años, en la cual el objetivo principal es de que sea fácilmente identificable un material que es reciclable, totalmente reciclable por parte del ama de casa. Porque el ama de casa muchas veces no sabe si un artículo plástico lo tira a la basura o lo pone en la bolsa verde reciclable. Bueno, ¿el sachet de leche va junto con las botellas de gaseosas o va aparte? Eso va todo reciclable. Va todo junto. El sachet de leche tiene la manito. El sachet de yogur también. El sachet de yogur también lo tiene, que son las muestras que están ahí. Las bolsas de supermercado tienen la manito, como se puede ver ahí. Entonces, estos productos son... El ama de casa que ve la manito sabe que eso va al reciclable. A la misma bolsa, la bolsa verde. De bolsa verde de reciclable. Y el recuperador urbano, cuando llega al centro verde, sabe de que ese producto va enfardado en los productos reciclables. Realmente, bueno, a mí es un tema que, como verá la audiencia, me encanta y me apasiona. Creo que se nos ha ido el tiempo. Nos quedan pocos programas este año, pero el año que viene vamos a seguir con este tema y me encantaría un día tener toda una mesa llena de todos productos hechos con material reciclado. ¿Cómo no? Bandejas, reglas, porque aparte se pueden hacer millones de cosas. Se pueden hacer millones de cosas. Nosotros en el video nuestro que tenemos en nuestra página web tenemos los productos finales que se usan, que se producen, que básicamente son bancos para plazas, mobiliario para escuelas, caños para regadíos, bolsas de consorcio y todo ese tipo de cosas, ¿no? No, sí, muchísimas cosas. O sea que tenés que tener presente la manito reciclable y todo va a la bolsa verde. También nosotros hemos generado, sí, un minuto más, hemos generado, empezamos con polietileno, después pasamos polipropileno y ahora estamos con PVC. Y van a estar incluidos todos los materiales plásticos, cada uno con su manito, y se separan uno para su reciclado. Esto está buenísimo, realmente. Ha sido una acción proactiva de la industria que para facilitar la separación de los residuos, particularmente en el ama de casa. Es que es fundamental, y aparte esto, para mí por lo menos es educación. Una vez que uno lo tiene totalmente incorporado, ya después lo vas a hacer automáticamente. Exactamente. Un placer, ingeniero, bueno, como gracias. Siempre. Ustedes gracias. No se vayan, que el programa sigue.